Son muchísimas, desde luego, en una hora y media no tenemos ni para empezar. Muy bien. Pues voy a empezar con... Aunque estamos con la CS4, voy a empezar con alguna de las herramientas que aparecieron en la CS3. Dos herramientas en concreto muy potentes, que no sé si conocéis, la Puppet Tool y la Vanishing Point. ¿Habéis utilizado alguna vez esas herramientas? Bueno, para empezar, voy a utilizarme a mí mismo, que tengo por aquí una compo. Ahí estoy. A ver cómo lo hacemos para que lo podáis ver bien con esta resolución. Bueno, la Puppet Tool es una herramienta muy potente de formación que, como os decía, aparece con la versión CS3. Esto es una imagen estática, pero podemos trabajar con vídeo exactamente igual que con una imagen estática. No tiene movimiento. Ahora mismo aquí no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es, utilizando esta herramienta, voy a conseguir que yo me mueva, ¿vale? Lo más interesante de todas las herramientas que os voy a enseñar hoy es que son súper fáciles de utilizar. After Effects es un programa que asusta al principio, pero os puedo asegurar que es mucho más fácil de lo que parece. Bueno, la Puppet la tenemos aquí arriba. Es esto que es una chinchetita. La manera de utilizarla es muy sencilla. Voy a seleccionarla y voy a marcar los puntos en esta figura de donde quiero animar, en este caso, a mí mismo, ¿no? Entonces, voy a querer animar desde la mano, voy a querer animar desde esta mano, voy a querer animar desde este pie y de la cabeza. Y yo bailo fatal, voy a hacer que baile ahora mismo y para tener un poco de juego de cintura, pues también vamos a animar la parte de la cintura, ¿vale? Como veis, lo único que acabo de hacer es poner simplemente los puntitos. Ahí están, nada más. Bueno, pues si nunca habéis utilizado esta herramienta, lo que voy a hacer ahora es poner los pelos de punta. Voy a ponerme con la misma herramienta en este punto de aquí, por ejemplo. Pincho y arrastro. Y fijaros cómo automáticamente estoy deformando. Me puedo rascar el culo. Puedo mover la cintura, como os decía. Puedo mover los pies. En realidad, es una herramienta de deformación muy potente y muy sencilla de utilizar. ¿Qué está pasando en el timeline? Bueno, pues fijaros. Voy a enseñaros lo que ocurre en el timeline. Ahora seguramente algunos pensaréis, sobre todo los que habéis trabajado con After Effects, que sí, sí, que esto está muy bien, pero luego hay que currárselo con keyframes. Vamos a ver si es verdad. Voy a desplegar la herramienta en el timeline, que lo tenemos en efectos. Tenemos la Puppet. Y veréis que dentro de la malla han aparecido una serie de puntos de deformación. Como veis ahí, tenemos todos Puppet Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son cada uno de los puntos que yo he ido marcando en el muñeco. Cada uno de esos puntos tiene sus keyframes de posición X e Y. Es una herramienta de deformación 2D, no es 3D. Pero, si os fijáis, obviamente, yo voy a poder, simplemente seleccionando aquí el puppet, voy a saber qué puppet de la ventana de composición estoy utilizando, voy a seleccionar el 1, y fijaros cómo se activa el de esta mano, selecciono el 2, se activa el de esta mano. Bueno, pues si yo me pongo en el 1 y hago esto, lo que estoy haciendo obviamente es generar una animación con keyframes de mi mano. Ya ahora mismo lo que está ocurriendo es que mi mano se está moviendo. Pero claro, esto es lo que os decía, ¿no? Estamos poniendo keyframes y estamos pegándonos un curro que la herramienta está muy bien, pero al final, como os decía, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. No es necesario. Para darle un poquito más de rollete al asunto, lo que voy a hacer es poner un tema musical. Y vais a ver cómo puedo animar el muñeco en tiempo real y además al ritmo de la música. Yo bailo fatal. Entonces, seguramente la animación que va a salir de ahí
va a ser igual de mal que bailo yo. Eso no me lo tengáis en cuenta. Fijaros que lo que voy a hacer es venirme al principio. Voy a cargar un tema de música, como os decía. Vamos a cargar esto mismo. Lo voy a poner en el timeline. Voy a adelantarlo un poquito para que esté un poco más animado. Voy a hacer un previo de audio, que se hace con el punto del teclado numérico para que lo escuchemos. Bueno, pues ese es el tema que hay. Entonces, la manera de trabajar es muy sencilla. Yo lo que voy a hacer es irme al puppet que quiera animar. Voy a borrar, por cierto, estos keyframes que le he creado a este hombre. Y lo que voy a hacer para poder hacer la animación en tiempo real es apretar la tecla control en PC, comando en Mac. Eso lo que me permite es escuchar el audio en tiempo real y los movimientos que yo haga con el ratón en cada uno de los puppets se van a convertir en movimientos después físicamente capturados en tiempo real de cada uno, como os decía, de los puppets que he utilizado. Voy a dejar el micro, voy a apretar la tecla control y veréis cómo empezará a sonar la música. Yo empezaré ahí a mover cada uno de los puntos del puppet, uno a uno, eso sí, no puedo moverlos todos a la vez, y esa animación se quedará registrada. Bueno, como veis, ahí he movido un brazo, he estado escuchando la música, esa animación que he hecho con el brazo se ha quedado registrada, pues ahora me voy a ir al otro brazo, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con el otro brazo. Procedimiento, como os decía, me pongo encima del puppet, aprieto la tecla control o comando en Mac y automáticamente, en cuanto haga clic con el ratón, se empiezan a registrar esos movimientos. Ya tengo dos. Ahora, ya os decía que va a quedar un poco mal. Eso no lo tengáis en cuenta. Ahora voy a mover un pie, por ejemplo. Tened en cuenta que hay unos límites, ¿no? Luego, cuando os explique alguna de las cosas que tiene esta herramienta más, veréis cómo hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Obviamente yo, tal como me he hecho la foto, pues no voy a poder subir el brazo hasta arriba porque veréis cómo se deforma de una manera poco natural. Pero bueno, siempre hay algunos límites en este caso con esta imagen. Voy a mover uno de los pies y luego el otro. Vemos el previo y veréis cómo en un momento es súper fácil animar una imagen estática, pero ya os digo que podríais hacer exactamente lo mismo con un vídeo. Bueno, pues ahí vamos a ver el previo. ¿Veis cómo el brazo de la derecha, al subirlo, pues queda un poco antinatural, por eso que os decía, por cómo está hecha la fotografía? Pero bueno, en un momento, una imagen estática que no tenía nada de movimiento, como habéis visto, en 5 minutos conseguís que esté animada. Súper fácil. Eso sí, no sé si os habéis fijado que uno de los brazos pasa por delante y otro de los brazos pasa por detrás. Eso se puede controlar, claro. En After Effects, a mí me gusta decir que no se puede decir esto no se puede hacer. Todo se puede hacer en After Effects. Es una cuestión de tiempo y dinero, nada más. Si hay tiempo y hay dinero, todo es posible. Entonces, lo que voy a hacer es... os voy a explicar qué pasa cuando un brazo pasa por delante y un brazo pasa por detrás, cómo controlamos eso. Eso es muy sencillo. Fijaros que este brazo ahora mismo está pasando por delante. ¿Cómo puedo decidir yo que esté en algún momento delante y en algún momento detrás? Voy a quitar los keyframes para que lo veáis mejor. Bueno, la propia herramienta, la Puppet Tool, dentro tiene, como veis, un montón de herramientas, son tres en concreto. Y de esas tres herramientas, la segunda herramienta, la Overlap Tool, es la que me va a permitir controlar si el brazo está delante o el brazo está detrás. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues marcamos en el mismo sitio donde hemos marcado
el Puppet es lo más cómodo, aunque podemos marcar en cualquier sitio. Marcamos ahí con la herramienta y veréis cómo aparece una zona sobreimpresionada que podemos controlar si trabajamos con más resolución en la parte de arriba. Y en este caso, como tengo poca resolución, lo tengo que hacer desde el timeline. Pero con más resolución de escritorio veríais un control de expansión arriba, al lado donde estáis viendo InFront. Al lado de aquí que veis InFront aparecería la expansión. Es decir, se puede controlar directamente ahí arriba, pero yo lo voy a hacer abajo. Entonces me voy abajo y veréis que aparte de la deformación ha aparecido ya el overlap. Y dentro del overlap tengo el primer overlap que he marcado y ahí hay una función que es la extensión con la que controlamos cuánta área vamos a decidir que está adelante o que está detrás. Así que vamos a decir toda la parte del brazo y una vez que yo ya he hecho eso, cuando cojo el brazo, ya voy a poder controlar si está adelante o está detrás. ¿Cómo? Con ese porcentaje que tenéis ahí, in front. Valores mayores de 0 está por delante, valores menores de 0 está por detrás. Fijaros cómo hago que esté por delante o esté por detrás. En realidad, cuando tenemos un muñeco de este tipo, lo que hacemos es asignar valores de porcentaje para decidir la profundidad. Porque, como os decía, es una herramienta 2D, no es una herramienta 3D, no hay eje Z. La profundidad la controlamos jugando con el porcentaje, ¿vale? Bueno, esa es la Puppet. Todavía tiene más posibilidades, pero como quiero que veáis muchas de las cosas que hace After, la vamos a dejar ahí. Es una herramienta increíble, súper fácil de utilizar y que, bueno, yo os he enseñado la función más obvia, pero es una potente herramienta de deformación también. Ya que soy yo el que está de ejemplo, pues os voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo podemos deformar rápidamente la cara de alguien, ¿no? Si me voy a la parte de la cara, nos acercamos y, por ejemplo, pongo puppets ahí. Está claro que si estiro, puedo estar deformando súper fácil una imagen en cualquiera de los puntos que yo seleccione. Es súper fácil deformar con esta herramienta. Hay muchísimas más utilidades, pero esta es la más obvia. Bueno. Una vez vista la Puppet, voy a enseñaros ahora otra de las funcionalidades bastante potentes que tiene After Effects, que son las expresiones, que no sé si habéis utilizado expresiones. ¿Habéis trabajado con expresiones en After Effects? Las expresiones en After Effects están pensadas para que yo trabaje menos. El curro de postproducción es un curro de keyframes, igual que el curro de 3D. Se generan muchos keyframes y eso es mucho tiempo del operador. Gracias a las expresiones, es lenguaje de programación JavaScript, lo mejor que hace Adobe con After Effects es que no hace falta saber JavaScript para poder utilizar las expresiones. Es realmente sencillo utilizar expresiones sin tener ni idea de programación. Y las expresiones os van a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo una vez que me tocó hacer un enjambre de abejas cuando no existían las expresiones. Entonces, cada abejita del enjambre tenía que estar animada con keyframes. ¿Alguien conoce una herramienta que tiene After Effects que convierte los movimientos del ratón en movimientos de capa? ¿Sabéis cómo se llama? ¿Os acordáis del nombre? ¿Alguien se acuerda? Bueno, como os veo poco animados, si alguno me contesta alguna de las preguntas, se puede llevar una camiseta, un boli o una caña. Os doy a elegir. Vosotros elegid lo que queráis. Boli, camiseta o caña, ¿vale? Bueno, se llama Motion Sketch. La Motion Sketch es una herramienta súper sencilla que tiene After que permite convertir los movimientos del ratón en movimientos de capa muy parecido a lo que he estado haciendo con la Puppet Tool. Fijaros, voy a importarme una abejita que tengo por aquí, que me bajé de internet. Esa abejita. Y vamos a intentar que la abejita se mueva en tiempo real como una abejita, ¿vale? Voy a meterla dentro de una composición. A ver si me importo también una imagen de fondo de cielo, por ejemplo, para
tener algo por donde movernos. Voy a sacarlo de aquí. Ejercicios, día 5, oeste, archivos, fondos. Vale, aquí la tenemos. Bueno, pues voy a cargar esto en una compo. Voy a cargar la abejita. Vamos a hacer... No voy a hacer una máscara para hacerla transparente. Voy a utilizar un modo de fusión que es mucho más rápido. Los modos de fusión los tenemos aquí abajo, en esta pestañita que se llama Toggle. Voy a utilizar un modo que se llama Multiplicar, que automáticamente me quita la parte más clara de la imagen. Y, como veis, el blanco ha desaparecido y puedo utilizar la abejita. Bueno, voy a hacerla más pequeñita. Voy a cambiarle la escala aquí abajo en el timeline. Y, como os decía, voy a utilizar la herramienta que se podía utilizar antes de las expresiones, que me permite coger el ratón, mover el ratón en tiempo real y convertir eso en una animación de una capa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues llamamos a esa herramienta que se llama Motion Sketch. Es una paleta. La llamamos desde Window. Ahí está, Motion Sketch. La tenemos aquí abajo como una paleta. La voy a flotar. Ahí está. Y es muy sencilla. Tiene una velocidad de captura, que es lo que tenéis arriba a la derecha. 100% es la velocidad a tiempo real. Tiene un smoothing, que lo que va a hacer es generar más o menos keyframes. Y tiene dos funciones de enseñarme el wireframe, que es el borde de la capa. Y otra función que es enseñarme el background, que es la imagen de fondo. Esta imagen no trabaja con vídeo en tiempo real. Solamente os enseña el primer frame. Si tenéis un vídeo en el fondo, solo veréis el primer frame. Bueno, la manera de trabajar es muy sencilla. Vamos a pedirle que quiero ver el background. Voy a seleccionar la capa que quiero animar. Y el área de trabajo va a ser la del work area, que es esta barrita que tenemos aquí arriba. Bien, con esto yo ahora mismo voy a hacer que capturemos en toda la duración del timeline. Cuando le dé al botón Start Capture, el cursor se convierte en un aspa. Ya está en un aspa. En cuanto haga clic y arrastre, estoy moviendo la capa en tiempo real. Fijaros que en un momento he convertido los movimientos del ratón en movimientos de capa. De esta manera es muy fácil animar una capa cuando convertimos los movimientos del ratón, sobre todo para este tipo de movimientos. Vale, pero como os decía, esto era antes de las expresiones. Esto es el Motion Sketch. Cuando aparecen las expresiones, podemos, aprendiéndonos, eso sí, algunas expresiones, podemos hacer muchas cosas interesantes. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer que la abeja se mueva aleatoriamente con una expresión. Es algo muy sencillo. Voy a quitarle esta animación de keyframes que acabo de generar con la Motion Sketch. Voy a esconder ya esa herramienta. Quito los keyframes. Y voy a crear una expresión en la propiedad de posición, que es la que quiero animar. La expresión se crea en la propiedad con la tecla Alt, Alt clic en el cronómetro de la propiedad. Como veis, aparece una línea donde yo puedo escribir la expresión. La expresión que os voy a enseñar es muy sencilla. Tiene una nomenclatura muy fácil. Voy a escribir wiggle y luego entre paréntesis voy a poner dos valores. El primer valor es la cantidad de veces por segundo que quiero que la abeja cambie de posición. Y el segundo valor es cuántos píxeles, porque estamos en posición, quiero que se desplace la abejita. Es muy fácil. Entonces, fijaros. Escribo wiggle. Eso sí, como esto es lenguaje de programación, si os dejáis una G, no va. Si ponéis en vez de un punto una coma, no va. Pero es aprenderse solo una parte muy básica, como os decía, de la programación. Voy a abrir paréntesis. El primer valor, como os decía, va a ser la cantidad de veces por segundo que quiero que la abejita se mueva. Vamos a poner 3 para empezar. Voy a poner una coma y el segundo valor es la cantidad de píxeles que quiero que la abeja se desplace aleatoriamente. Voy a poner 75. La coma me la he dejado, así que la voy a poner, coma 75 y cierro el paréntesis. Ya está la expresión. Cuando acepte, cuando haga clic, vais a ver cómo la abeja va a estar animada aleatoriamente. Se mueve sola. No he puesto ningún keyframe, solo he puesto una expresión. Pero esto no es lo mejor. Es que yo ahora puedo duplicar esa capa
tantas veces como yo quiera, y cada abejita va a tener un valor aleatorio de posición diferente. No hace falta que vuelva a escribir la expresión. Voy a empezar a duplicar la capa. Y fijaros cómo, en un momento, tengo un enjambre de abejas y no he creado ni un solo keyframe. ¿Cuánto me ha costado? 30 segundos. Eso es ahorrar tiempo, eso son las expresiones. La gente tiene mucho miedo a utilizar las expresiones, pero os aseguro que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo que cuesta aprenderse cuatro cosas como la que os acabo de enseñar. ¿Y qué pasa si yo ahora quiero que las abejitas se muevan? Pues claro, ahora se mueven aleatoriamente, pero cuando una expresión está activa sobre una propiedad, manda la expresión. No sé si habéis utilizado los objetos nulos en After Effects alguna vez. ¿Habéis utilizado objetos nulos en After alguno? Bien, pues los objetos nulos son súper potentes. Yo lo que voy a hacer ahora es, fijaros la cantidad de abejitas que hay en el timeline. Voy a generar un objeto nulo. Un objeto nulo es una capa que voy a utilizar para mover otras. En escala, en posición, en rotación, en lo que a mí me dé la gana, ¿no? Voy a hacer a todas las capas hijas del objeto nulo. Eso se hace con una herramienta que yo, que soy un poco friki, me gusta mucho, que es esta de aquí, que se llama PigWhip. Esto te permite estirar y seleccionar la capa que quieres que sea su padre. Os digo que me gusta mucho porque cuando la soltáis, tiene una animación de encogimiento que siempre es diferente. Os aseguro que la primera vez que la utilicé, estuve 15 minutos haciendo esta gilipollez que acabo de hacer ahora. Entonces no me voy a quedar enganchado ahora, pero fijaros como siempre que se encoge lo hace de manera diferente. Bueno, voy a seleccionar todas las capas. Ya están todas activas. Voy a coger el PigWhip de una de ellas y le voy a decir a todas que su capa padre, la capa que manda, es esta de aquí. Ya está. Todas son hijas de esa capa. Si yo ahora muevo el objeto nulo, fijaros qué fácil, que muevo todo el enjambre a la vez. Entonces es muy fácil ahora coger y marcar un keyframe de posición aquí, por ejemplo, al principio, otro al final, y hacer que las abejitas en su propio enjambre vayan de izquierda a derecha de la pantalla, ¿no? Súper fácil, utilizando nulos y expresiones. Bueno, os he hecho esta pequeña introducción de expresiones porque me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, un anuncio de una compañía de telecomunicaciones que aparecen unos boometers en naranjas, creo, por el suelo, ¿no? Y están unos tíos tocando música ahí. Os voy a enseñar una utilidad que quizás sea la que más le gusta a la gente de las expresiones, y es que nosotros podemos hacer que una pista de audio anime una capa automáticamente. Es decir, que el nivel de amplitud del audio anime una capa otra vez sin que yo haga keyframes, ¿vale? Otra vez sin que yo trabaje, que eso es lo interesante. Eso no se lo contéis a vuestros jefes cuando hagáis expresiones. Le tenéis que decir, me he pasado toda la noche haciendo esta animación, ¿no? No le digáis nunca que habéis utilizado expresiones. Bueno, vamos a ver. Voy a utilizar la herramienta de texto para hacer un boometer. Vais a ver que es muy sencillo utilizar la herramienta de texto con todas las posibilidades que tiene para hacer un boometer y luego enlazarlo con una expresión. No sé si habéis utilizado la herramienta de texto de After, que es súper potente. Lo voy a hacer rápido, porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Voy a poner un texto y os voy a enseñar las cosas que se pueden hacer con ella. Hay mucha gente que dice, en After no se pueden hacer grandes cosas con el texto. Sí se pueden hacer grandes cosas con el texto. Vamos a ver. Voy a generar una capa de texto. Nadie quiere una caña. Y os voy a enseñar las posibilidades que me permite la capa de texto en un momento. Obviamente tiene su paleta de carácter, su paleta de paragraph para que yo pueda cambiar el color, el estilo, etcétera. Eso es obvio porque es una herramienta de texto. Fijaros que aquí, si tengo la capa seleccionada, voy a poder cambiar el texto, el color del texto, por ejemplo.
Podría cambiar el color del texto independientemente para cada letra, pero bueno, esto es lo normal de una herramienta de texto. Lo interesante es lo que hay aquí, dentro de las opciones de texto. Aquí ya puedo hacer varias cosas. Os voy a enseñar solamente una muestra. Hay una primera opción que se llama Path Options, que os permite que el texto, que es muy aburrido, no se escriba en una línea recta. Puedo hacer que el texto se escriba en una línea curva. ¿Cómo? Herramienta de máscara. Simplemente creo una máscara con la forma que quiero que tenga el texto, por la que quiero que se escriba el texto. Selecciono el cursor. Me voy a Path y le digo que utilice esa máscara que acabo de crear. Automáticamente el texto se mueve por la máscara, con la ventaja de que aquí puedo hacer muchas cosas. Puedo, en tiempo real, cambiar la máscara y estoy cambiando la forma del texto. También puedo mover el texto a través de esa máscara simplemente jugando con el margen izquierdo y el margen derecho que tengo abajo. Pero esto no es lo más cañero que tenemos. Hay una función ahí que se llama Animate, que me va a permitir hacer cosas más increíbles en muy poco tiempo. Fijaros, voy a quitar la máscara. Voy a entrar en Animate y voy a pedir, por ejemplo, un cambio en la propiedad de escala, por ejemplo. Si os fijáis, tenemos posición, escala, skew, rotación, cambio de color de relleno, cambio de borde, un montón de opciones disponibles. Todas estas propiedades me permiten trabajar en una zona concreta del texto. Puedo trabajar en un rango, que es como se llama. Es decir, es una zona concreta del texto. Voy a elegir esa zona concreta. Voy a desplegar el rango. Voy a elegir, como veis, está desplazando ahí una rayita. Voy a elegir una letra. Ahí tengo el principio. Voy a elegir, esta vez desde aquí, otra. He elegido la Q. Y veis que debajo del rango tengo la propiedad que he añadido, que es la escala. Ahora aumento la escala. Solamente estoy afectando a esa letra. Y si desplazo el offset, lo que estoy haciendo es, en un momento, esto, por ejemplo. Claro, imaginaros las posibilidades que me da. Posición, escala, rotación, cambio de color de borde, cambio de color de relleno, en fin. Todo lo que se os ocurra se puede animar con estos animadores que tenéis aquí. Pero ya que estamos con el tema de que haga las cosas After Effects por mí, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo podemos hacer que el texto se mueva solo, que está muy de moda ahora, sin que yo otra vez ponga ni un solo keyframe, ¿vale? Entonces voy a crear un animador, pero no voy a poner ningún rango, voy a hacer que afecte a todo el texto. Vamos a quitarle esa propiedad que he cargado. Ahí tengo el texto otra vez. Entonces voy a crear un animador de la propiedad que quiero modificar, que es escala otra vez. Y fijaros ahora lo que voy a hacer. Tengo el rango que afecta a todo el texto, tengo la propiedad que quiero cambiar. Y ahora lo que voy a hacer es añadir un selector. ¿Os suena? Wiggly. Acabo de utilizar Wiggle en expresión, Wiggly para texto en animadores. Voy a cargar el Wiggly. De momento no pasa nada. Bueno, pasa que el texto está al final del timeline. Voy a ponerlo al principio. De momento no pasa nada, porque no tengo modificada la propiedad que he cargado de escala. Pero fijaros, en el momento que yo cambio, por ejemplo, el eje Y, hago un preview, se están moviendo las letras solas. Lo está haciendo el Wiggly. ¿Qué hace el Wiggly? Genera valores aleatorios para cada carácter de la propiedad que he cargado. Si ahora añadiera rotación, añadiera posición, se irían animando automáticamente todas esas propiedades. Por ejemplo, vamos a añadir rotación. Y voy a rotar un poquito. Pues se mueve la rotación. Otra vez, herramienta sencilla, poco trabajo para mí, muchos keyframes que me ahorro. Es la filosofía del programa. Cada vez tenemos más funcionalidades que me permiten hacer este tipo de cosas. Bueno, ahora ya conocéis la herramienta de texto y vamos a hacer ese boometer que os decía. Vamos a utilizar una capa de audio para que me anime automáticamente una capa de vídeo. Puede ser una imagen, puede ser una imagen vectorial, puede ser un vídeo, lo que queráis. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero
para que entendáis bien el proceso, voy a crear un sólido. Layer New Solid. Vamos a crear un sólido verde que va a tener 75 de ancho por 200 de alto. Eso que acabáis de ver. Esto es para que entendáis cómo funciona lo que voy a hacer ahora mismo, que es extraer esa información del audio para que esa capa se mueva sola. Vamos a hacer que se anime la escala, por ejemplo. Eso que veis ahí en el centro es el centro de la capa. Lo voy a desplazar a la parte de abajo para que cuando escale la capa se escale desde aquí, nada más. El anchor point lo tenemos aquí. Este es el eje X y este es el eje Y. Vamos a darle 200. Como veis, el anchor point ahora está aquí abajo y si yo escalo la capa, se escala desde el anchor point. Esto que voy a hacer es un boometer sencillo ahora, luego lo haremos más complejo, más al rollo del anuncio de la teleco. Bueno, voy a cargar una pista de audio que hace falta porque si no esto no funciona. Voy a cargar lo mismo que tenía antes. Voy a avanzarlo un poquito en el tiempo. Y lo que voy a hacer es extraer de ese audio información que yo pueda enlazar mediante expresiones. Es lo que voy a hacer. Es muy sencillo. Botón derecho en la capa de audio. Cualquier capa de audio que carguéis en el timeline de After, se le puede hacer esto. Hay una función muy importante que se llama Keyframe Assistant. Dentro de Keyframe Assistant encontraremos Convert Audio to Keyframes, que va a convertir los niveles del audio a keyframes. Voy a darle. Esto va a generar un objeto nulo, que lo ha llamado amplitud de audio. ¿Vale? ¿Y qué tiene ese objeto nulo? Pues si lo despliego veréis que tiene tres propiedades, canal izquierdo, canal derecho, dos canales, que tienen un keyframe por frame que están en relación con el nivel del audio. Es decir, ahora mismo aquí tengo un 4.54 en el canal izquierdo porque el nivel de audio ha llegado a 4.54. Si avanzo y hay un punto más alto de audio, pues subirá el valor. Entonces fijaros, si yo me voy a otro sitio, está en 1.75, el audio está más bajo. Bien, ya tengo valores que poder utilizar con las expresiones. El proceso es súper sencillo, vamos a volver a utilizar el Peak Whip. No tengo que saber programar para hacer esto, es muy fácil. Lo único que voy a hacer es, me voy al objeto, cuidado que me he ido del sitio, ¿dónde estaba yo? Cielo día. Me voy a ir al objeto sólido, este que tenemos aquí. Voy a sacar la propiedad que quiero animar, que es la escala. Voy a ponerle una expresión, al click otra vez. Y vuelve a aparecer la herramienta que hace que entre en bucle, que está ahí, el Peak Whip. Ahí está. ¿La veis? Es la misma que la de los objetos nulos. Eso me permite decirle, el valor de escala lo vas a leer del valor de el slider izquierdo, por ejemplo. Entonces cojo el Peak Whip y le digo, lee el valor del slider. Y él escribe aquí una expresión que os voy a enseñar. La primera línea que está diciendo, está definiendo una variable, dice temp, como puede ser Pepe, Juanito o Ana, vale al valor que tiene el slider del canal izquierdo del audio. Vale eso, ¿vale? Y después abajo dice X va a valer temp y va a valer temp. Yo solamente quiero que cambie el valor Y, quiero que cambie el segundo valor de la expresión. Así que voy a fijar en 100 la X, para que la X no cambie. Solo voy a hacer esa modificación. Fijo la X en 100. Y en un momento ya tengo un boometer que veréis que no se mueve mucho, ahora haremos que se mueva más. Ya está animando la escala al ritmo de la música, en función del nivel del audio de la música. Vamos a hacer que sea más exagerado. ¿Cómo hago que sea más exagerado? Pues es tan sencillo como coger aquí y decir, bueno, el valor que estás obteniendo lo vamos a multiplicar por 3, por ejemplo. Y ya tenemos ahí que el cambio es más brusco. Puedo multiplicar por lo que yo quiera y cada vez habrá obviamente más cambio. Bien, esto es la base, pero ahora voy a hacer el boometer y ya no voy a utilizar un sólido, voy a utilizar el texto para que veáis cómo se pueden combinar todas las herramientas de After Effects para
lo que os decía antes, ¿no? Para mínimo esfuerzo, máxima productividad. Bueno, voy a quitar todo esto de aquí y voy a avanzar un poquito más el audio para que esté más animado, porque estábamos en una parte chunga. Y fijaros, lo que voy a hacer es cargar una capa de texto. Vamos a hacer la naranja para que tenga el rollo de la compañía de Teleco, y voy a hacer que sean el texto me escriba cuadraditos. Eso lo podéis hacer en Windows con el mapa de caracteres, y en Mac no recuerdo cómo se llama la aplicación, pero es exactamente igual. Es una aplicación que os enseña con cada tipo de letra qué hace cada carácter. Por ejemplo, yo aquí la puedo llamar desde... Mira, aquí la tengo, mapa de caracteres. Entonces vosotros elegís el tipo de letra. Vamos a elegir el tipo de letra que hace simbolitos. Windings. Y fijaros que ahí, bueno, pues en la casi la última columna, la tercera por el final, la cuarta fila, hay un cuadrado negro. Pues es el que voy a utilizar para hacer el búmeter. Entonces, el tipo de letra es el Widdings y el cuadrado negro. Aquí podemos seleccionar y copiar. Muchas veces no funciona. Hay un truco, que es ver qué tecla es esa. ¿Cómo veo qué tecla es esa? Bueno, una, dos y tres columnas, una, dos, tres y cuatro filas, ¿no? Pues ahí elijo un tipo de letra normal. Por ejemplo, Tahoma. Una, dos y tres, una, dos, tres, es la N. La tecla N. Pues ya está. Vuelvo a After Effects. Voy a escribir con la tecla N en el tipo de letra Windings. Elijo. Y vamos a escribir N, 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 y que van saliendo cuadraditos. Ya tengo los cuadraditos. Puedo cambiar la escala. Puedo cambiar la escala horizontal, la escala vertical, el interletraje, en fin, todas las propiedades de texto. Lo que estoy haciendo es un búmeter en realidad. Bien, ahora voy a cargar otra de las cosas que os he enseñado. Si yo ahora me voy a las opciones de texto y animadores, puedo cargar un animador de opacidad. Animador de opacidad. Cargo el animador de opacidad. ¿Y qué ocurre con el animador de opacidad? Si yo le digo en la opacidad 0 y me voy al rango, fijaros lo que hace el start. Ya se va viendo por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, pues vamos a sacar los valores del audio otra vez. Saco los valores del audio. Botón derecho, Keyframe Assistant, Convert Audio to Keyframes. Me aparece ahí, vamos a llamar a esto canal izquierdo. Voy a llamar a este texto izquierdo. Y voy a enlazarlo con un slider, perdón, con una expresión. Voy a enlazar el texto izquierdo, voy a enlazar el start al canal izquierdo. Vamos allá. Ahí está. Al clic en escala, perdón, en start del slider y lo dirijo con el pick whip a el slider izquierdo. Hago clic, acepto y en un momento ya tenemos eso. Como veis, cambia muy poquito. Vamos a multiplicar para que cambie más. Vamos a multiplicar un poquito. Al final de la línea de la expresión vamos a multiplicar por 2, no, por 3, por ejemplo. Hago un previo. Y como veis, ya tengo un slider, que es un búmeter, que hace caso al canal izquierdo del audio. Bueno, la operación es muy sencilla. Haría otro para el canal derecho, otro para los dos canales. Puedo tratar el audio para sacarme solo los agudos, para sacar solo los graves. Y puedo generarme tantos búmeters como yo quiera. Yo lo que voy a hacer ahora es duplicarlos nada más, ¿no? Fijaros, es texto. Es una capa de texto, ¿no? Al final consigo lo que quiero utilizando las herramientas que yo quiero. Lo bueno de After Effects es que podéis hacer lo mismo, lo bueno y lo malo. Podéis hacer lo mismo por 45, 50, 60, cuanto más conocéis el programa, más caminos diferentes para hacerlo.
Vale, voy a duplicarlo. Voy a duplicar. Van a ser todos iguales, pero no importa, porque lo que me interesa pues es que veáis cómo se hace. Voy a separarlos un poquito. Ya están ahí los cuatro boometers. Y ahora lo que voy a hacer es convertirlos en 3D. 1, 2, 3 y 4. Activo el 3D de los cuatro. Voy a volver a cargar un objeto nulo. Vamos a hacerlo 3D. Voy a decirles que son hijos del objeto nulo. Ahí está. Y si ahora cojo el objeto nulo y lo muevo en 3D, pues como veréis, voy a preparar los boometers como yo quiera. Y ya tengo pues algo parecido a lo que sale en ese anuncio de Teleco, por ejemplo, ¿no? Pues eso es, todo es fácil de hacer en After, si sabemos cómo. Bueno, pues ya hemos visto las expresiones, hemos visto la Puppet, que son dos herramientas bastante potentes y bastante sencillas. Ahora os voy a enseñar el Vanishing Point. ¿Alguno de vosotros utiliza Photoshop? ¿Habéis utilizado el Vanishing Point alguna vez? ¿Alguien ha utilizado el Vanishing Point en After Effects? ¿A cuántos de vosotros os ha apetecido navegar por una foto 2D como si estuvierais dentro? Supongo que a muchos, ¿no? Yo eso lo he querido hacer desde pequeñito. Y se podía hacer en 3D. Lo que haces es que te montas en 3D una especie de túnel por el que te puedes mover con una cámara para navegar dentro de la foto. Pero afortunadamente ahora se puede hacer en Adobe, con After Effects y Photoshop, otra vez, de una manera muy fácil. Y me llamaréis friki, pero a mí estas cosas son las que me ponen los pelos de punta. De hecho, siempre que lo hago, se me ponen los pelos de punta. Entonces voy a abrir Photoshop y os voy a enseñar una foto 2D. Pero antes os la voy a enseñar en After, ¿vale? Voy a importar una foto 2D que tengo por aquí. Vanishing Point 2. Esto es. Voy a cargarla en una compo. Vamos, una foto más 2D imposible, ¿no? ¿Qué podemos hacer en After con una foto 2D hasta la versión CS3, hasta que aparece el Vanishing Point? Un zoom de escala, una panorámica, poco más, ¿no? Nada que nos impresione a nadie. Yo lo que voy a hacer, a ver si se ve bien en el proyector, lo que voy a hacer es tratar la foto en Photoshop para que parezca que me estoy moviendo por dentro, para que dé la sensación de que eso es 3D, no es 2D. Entonces, fijaros, vamos a Photoshop. Voy a arrancar Photoshop y voy a utilizar dentro de Photoshop esa herramienta que os decía, que se llama Vanishing Point en inglés, punto de fuga en español. La tenéis en filtros en Photoshop. La manera de trabajar es muy sencilla. Lo que voy a hacer es definir planos para generar físicamente un tubo. La herramienta de Vanishing Point de Photoshop no permite hacer cilindros, que sería lo ideal, ¿no? Pero yo voy a hacer un hexágono. Voy a hacer un tubo que sea hexagonal. Es muy fácil de trabajar con ella. Voy a abrir la imagen. Esta no es. Vosotros, cuando algo os impresiona mucho, ¿hacéis la ola o pegáis gritos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os expresáis físicamente? Si a alguien le impresiona realmente lo que va a hacer After Effects ahora y lo demuestra, le regalo una camiseta de Adobe, ¿vale? Bueno, ya os he dicho que se puede cambiar por una caña, así que elegís camiseta de Adobe, boli o caña. Yo hoy me quedaría con la caña, pero bueno. Voy a entrar en filtros y voy a entrar en Vanishing Point. Esta es la herramienta. Yo ya tengo un plano definido en el suelo, lo he hecho yo. Por eso está ahí. Y lo que voy a hacer es construir el hexágono a partir de este plano. Esta herramienta funciona que todo lo que hagáis es crear planos a partir de uno que ya existe.
No podéis crear planos donde os dé la gana. Siempre vamos partiendo del primer plano que tenemos. ¿Cómo se crean planos? Tenéis que ir a los puntos centrales, apretar control en PC, comando en Mac, hacer clic y entonces sale un plano nuevo, ¿vale? Y con la tecla Alt lo abatimos. Os lo cuento porque ahora cuando empiezo a hacerlo no voy a poder explicarlo. Entonces, control o comando para crear un nuevo plano y la tecla Alt para girarlo, ¿vale? Entonces voy a ir construyendo ese hexágono. Alt, PC, Mac, opción en Mac, pero bueno, Alt. Bueno, ya he generado todos los lados del hexágono. Es un hexágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del hexágono no me falta cerrarlo. Lo que no cubráis con un plano, después es un agujero en After Effects. Como yo no he puesto nada aquí, habrá un agujero si no lo cierro. Entonces, de este mismo plano, voy a sacar otro plano para cerrar. No importa que os salgáis, porque como es el de la tapa de atrás, aunque os salgáis es mejor que os quedéis largos que cortos. Es muy importante en este tipo de objetos que generáis que el encaje de este y este coincida perfectamente ahí en el borde, si no luego se nota la costura. Ya está, eso es todo lo que tengo que hacer en Photoshop. Ahora vamos a exportar para After. Es un menú camaleón, como digo yo, porque es difícil de encontrar si no sabes dónde está. Hay un menú en esta ventana que está aquí. Ese es el menú que tenemos que utilizar. Entramos y veréis que hay una función que es exportar a After Effects. Esto mismo que acabo de hacer lo podéis utilizar en 3D Studio Max. Si alguno utiliza 3D Studio Max, exportar a 3DS o incluso podéis exportar a XF. Es decir, da salida a programas 3D. Bien. Exportar a After Effects. Me pregunta dónde. Voy a generar una carpeta aquí y voy a llamarlo Campito. Campito. Os voy a enseñar, antes de irnos a After y antes de que hagáis la ola o lo que vayáis a hacer, esto lo puedo cancelar porque ya no voy a seguir en Photoshop. Lo voy a cancelar. Os voy a enseñar qué ha generado esto en el escritorio. Me voy a Campito y veréis que aquí hay, por un lado, un VPE, por otro lado, el 3DS que genera y utiliza After Effects y una serie de imágenes que vamos a ir viendo que son los planos que yo he hecho con el Vanishing Point. Vamos a utilizar la vista previa. Esa es la tapa de atrás. Eso es el suelo. Ahí tenemos uno de los lados, otro. En fin, ya vais viendo todas las imágenes deformadas que ha generado. Muy bien. Nos vamos a After. ¿Estáis preparados? Hay truco. Hay que importar, pero no como archivo. Hay que importar como Vanishing Point. Importo como Vanishing Point. Busco la imagen en el escritorio, Campito. Ahí está el VP. Ok. Esto me genera una composición con todas las capas. Entro en la composición. A veces viene rotado. No pasa nada. Ahora lo corregimos. Voy a corregir. ¿Veis que hay un padre, un objeto nulo otra vez? Un padre que es el padre de todas las capas. Voy a rotar el objeto nulo. Y ahora se ve un poco el truco porque está a baja resolución, ahora lo subiré. Voy a mover la cámara, ¿vale? Voy a hacer que la composición tenga 5 segundos. Y vamos a hacer que todas las capas duren 5 segundos. Y voy a animar la cámara. Despliego la cámara.
transformación, punto de interés y posición. Creo hay un keyframe, me voy al final, voy a utilizar la herramienta unificada que me permite mover la cámara. Vamos a trabajar con el track. Como os decía, ahora se ve el truco porque estoy a baja resolución, pero ahora lo arreglo, ¿eh? Voy a subir a full. Vamos a aumentar el tamaño para que lo veáis bien, a ver si cabe al 100% de pantalla. Y ahora cuando se haga el previo, se ve por aquí alguna costurita, no importa. Ahora cuando haga el previo vais a ver cómo parece que estoy andando dentro de la foto. Es una foto 2D. ¿Habéis visto lo fácil que ha sido hacerlo en Photoshop? ¿Lo fácil que ha sido hacerlo en After? En cuanto se ponga en play, a ver quién se lleva una caña o una camiseta, ¿eh? Toma, que todavía no lo has visto. Toma. Fijaros qué caña. Impresiona, ¿no? Se ve la costura aquí. Bueno, a veces es la aceleración OpenGL, ¿eh? Pero no digáis que no es impresionante, ¿no? Es una foto 2D. Os voy a hacer otro ejemplo con otra que igual se presta más, que es una casita en el campo. No podéis hacer esto con cualquier foto. Cuando empezáis a utilizar el Vanishing Point no se puede hacer con cualquier foto. En el momento que tenéis algo, si hubiera una persona en medio del camino, yo la tendría que haber ceñido al plano del suelo. No la puedo plantar ahí. Entonces hay algunas limitaciones. Pero no importa. Un montaje de fotografías utilizando esta técnica es mucho más interesante que un montaje de fotografías con panorámicas o escalas, simplemente. Voy a hacer lo mismo con otro, como os decía. Y vamos a pasar ya a utilizar las funciones de traqueo y estabilizado. Con eso acabaremos porque no va a dar tiempo a más. Voy a abrir en Photoshop de nuevo otra que tengo por aquí. Eso, una casita. De esas que tenemos todos para irnos de vacaciones, ¿no? Voy a entrar en Vanishing Point otra vez y voy a volver a definir los planos. Y aquí ya tengo uno preparado, que es el del seto. Bueno, este lo voy a estirar para que cubra todo el seto, generaré el suelo. Aquí hay algo que no vemos, que es la piscina, el jardín, pues no sé, algo hay ahí dentro, ¿no? Que no vemos. Pero aunque no lo vemos, yo voy a generar un plano para después poder generar el de la casa, ¿eh? Os tenéis que buscar la vida para ir generando los planos, para ir construyendo vuestro espacio 3D. Así que voy a ir haciéndolo otra vez sin el micro. Ya sabéis que control o comando para crear planos y alt para batirlos. Voy a ir generando todo ese espacio 3D. Bueno, pues ya está. Lo raro aquí que ha sido crear este plano que ha salido hacia allá, donde no hay nada, pero es el que me ha servido después para salir a hacer este. ¿Habéis visto que he dejado algunos huecos? Los huecos después van a ser agujeros, que va a haber en After. Los he dejado a propósito para que veáis que luego eso no estará, no lo tendremos en After, habrá un agujero de verdad. Bueno, vamos a exportar. En el menú Camaleón, exportamos. Vamos a guardarlo otra vez en campito, esta vez, en el mismo sitio. Vamos a llamarlo casita. Guardo. Nos vamos ya a After. Ahí está la barra de progreso, todavía no he terminado. Vamos a After. Importo como Vanishing Point, casita. Me genera la composición, entro en la composición. Voy a mover la cámara ahora simplemente, no voy a animar. Vais a ver cómo me puedo acercar, puedo orbitar, puedo hacer un montón de cosas. Y lo que era una
simple foto 2D ahora me permite moverme de una manera que parece mentira que esto haya salido de una foto 2D, ¿no? Veo que sois poco expresivos, ¿eh? ¿Qué está haciendo After Effects? Me voy a alejar un poco y lo veis. Está construyendo esos planos realmente, fijaros. ¿Veis cómo construye físicamente los planos y monta toda la estructura? Impresionante, ¿no? Que de una foto 2D pueda hacer estas cosas. Y otra vez, soy un poco pesado con esto, pero en poco tiempo, de una manera más o menos sencilla. Solo tenéis que entender el fundamento de la herramienta, ya está. Muy bien. Vamos al tracking. ¿Habéis traqueado o estabilizado alguna vez? ¿Hay algún cámara aquí? Esto es lo que no deben de saber los cámaras nunca, ¿eh? Las imágenes que están mal grabadas se pueden corregir, se pueden estabilizar. Entonces, no abuséis de los operadores de pospo. Hay que hacer las cosas bien en grabación. Pero todo se puede solucionar, ¿no? Entonces, una de las novedades que tiene After CS4, ¿cuál es? Que viene con una herramienta nueva que se llama Mocha. ¿Habéis oído hablar de Mocha? Mocha es de Imagineer Systems, que es una de las compañías que colabora en este taller y que luego os van a repartir, se van a sortear 3 licencias, por cierto, de la herramienta. Podéis entrar en su página, luego os la enseñaré. Descargaros una versión educativa con la que podéis trabajar. Eso sí, está limitada a exportar 3 segundos, me parece, nada más. Es una herramienta muy sencilla. ¿Qué me permite Mocha? Mocha permite estabilizar o traquear lo que hasta que llega Mocha After Effects yo habría dicho, eso no se puede hacer. Es mentira, se puede hacer, pero ya lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues Mocha hace posible lo imposible. Es una herramienta de traqueo 2D. Si habéis traqueado o estabilizado muchos de vosotros, sabéis que hay herramientas de traqueo 3D. Está el Buyu y está el Perfect Track, por ejemplo, que son herramientas de traqueo 3D. Mocha no, es 2D, pero da igual. Luego os voy a enseñar cómo podemos hacer uso de Mocha y, aunque sea 2D, generar efectos 3D. No importa que sea 2D. Bueno, pues os voy a enseñar una imagen de las que yo, por ejemplo, diría esto no se puede estabilizar. Es una imagen que realmente está muy mal, ¿vale? Voy a cerrar el Photoshop, aunque luego, si nos da tiempo, volveremos a él. Y voy a enseñaros una imagen que realmente es de las que, con las que no te gustaría encontrarte. Esta de aquí. Es una imagen. Ahora, en cuanto la veáis, con mucho grano, ¿verdad? Voy a ponerla en play. Casi ni se ve lo que pasa dentro, ¿no? Obviamente esto está hecho a propósito, no está tan mal grabado, ¿no? Pero es una imagen con mogollón de grano, simplemente para que veáis lo que se puede estabilizar, que antes, como os decía, yo habría dicho que no lo hacía. Voy a abrir Mocha. Estamos en la versión 2, aunque con la CS4 viene la versión 1. Luego os daré el link de la página de Imagineer System para que podáis actualizaros. Y si tenéis suerte y os tocan las licencias que se van a sortear hoy, pues mejor que mejor para vosotros. Voy a importar la imagen. Esto, obviamente, es una herramienta de otro fabricante. Por lo tanto, no tiene el interface de Adobe. Los que hemos nacido en Adobe y nos hemos criado en Adobe, pues cuando tenemos aplicaciones que no son Adobe, al principio como que te choca un poco, ¿no? No pasa nada. Son fáciles de usar. Voy a crear el proyecto. Se hace desde ese icono. Voy a importar el archivo. Voy a darle a la siguiente función. Esto es porque ya está el proyecto. Voy a darle que sí, que lo quiero pisar. Esta es una pantalla informativa. No os voy a explicar mucho cómo funciona porque si no, no acabaremos. Pero ya os digo, es sencilla de utilizar. Luego os daré algún sitio donde podéis ver videotutoriales gratis para que, si os interesa, podáis aprender cómo va. Esta es una parte donde es importante en PC porque tenemos que decirle a cuántos frames por segundo estamos trabajando. ¿Alguien sabe cómo podemos averiguar las características de una imagen en After Effects? ¿Caña o camiseta? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo le podemos averiguar las características de una imagen en After Effects, de un vídeo?
¿Cuántos frames por segundo tiene? ¿Qué resolución? ¿Alguien se atreve a decirlo? Estáis callados hoy, ¿eh? ¿Cómo? ¿En? Ventana de propiedades. Propiedades. Os voy a dar un boli por... Pero no, en el juego de caliente, caliente, frío, frío, estáis en templado. Esa es una solución. Es muy fácil saberlo en After. Fijaros. Si yo importo una imagen en After Effects, vamos a importar precisamente esa. Campus Party. Simplemente con seleccionarla en la ventana de proyectos, veis aquí arriba. Tamaño de imagen, 720x486, entre paréntesis, el aspecto de píxel, duración, frames por segundo, profundidad de color, todo. Y como muy bien has dicho, si la arrastráis al icono de nueva composición, crea una composición con esas características, ¿vale? Ahora te daré boli y por allí también dos bolis más. Boli o caña, luego decidís, ¿eh? Si queréis caña, me cambiáis el boli. Bueno, vuelvo a Mocha. Ahí en FPS tengo que elegir los frames por segundo. Voy a elegir 24, que es lo que tiene el archivo. Esto solo pasa en PC, ¿eh? En Mac no, en Mac sí detecta cuántos frames por segundo tiene. Bueno, pues lo que voy a hacer es generar un plano. Voy a utilizar esa herramienta donde tengo el cursor. Las herramientas de traqueo y estabilizado trabajan con áreas de seguimiento. Siguen un grupo de píxeles que tienen las mismas características de saturación, luminancia o RGB. Y eso es un problema con una imagen como esta, donde el grupo de píxeles está cambiando su información por el ruido. Entonces, ¿qué hace Mocha que no hacen los demás? Lo que hace es que él trabaja con planos de seguimiento, lo que ellos llaman splines. Entonces voy a hacer un plano. Voy a hacer un plano. No sé si me va a caber todo. Luego voy a hacer un plano aquí que va a coger esta zona de aquí. Voy a llegar hasta la ventana esta de aquí, ¿vale? Pues esa zona. Es un plano. Y voy a ponerme a analizar. Lo voy a hacer aquí. Con esto analizo. Fijaros que tampoco me he calentado los cascos. He elegido un plano donde obviamente hay información diferente. Están las ventanas. Si no, no me serviría. Le voy a dar a analizar. Él se va a poner a calcular. Vamos a ver cómo el plano que yo he hecho va siguiendo los movimientos que tiene la imagen. Está siguiendo un grupo, no un grupo de píxeles, sino un plano de píxeles. Esto me permite estabilizar algo tan difícil como esto. Yo no sé si alguno ha tenido que estabilizar algo alguna vez. Si se ha encontrado con esto, seguro que lo primero que haces es echarte las manos a la cabeza y matar al que te lo ha traído. Y lo segundo es pasarte pues 12 horas haciendo pospo hasta que consigues estabilizar el plano. Gracias a Mocha vais a ver cómo yo ahora no lo voy a llevar a After, pero aquí mismo voy a ver cómo se ha estabilizado el plano. Se puede conseguir mejor resultado si le dedicas, en vez de 30 segundos como le he dedicado yo, 10 minutos o 5. No hace falta mucho más para dejar el plano perfecto. Fijaros que el tío se cae y pasa por dentro del plano donde yo he generado la imagen. Bueno, en fin, no pasa nada. No hay que preocuparse. Ya va a terminar el escaneo de la imagen. La línea que era roja se convierte en azul. Ahora cuando acabe, yo voy a activar una función de previsualización que hay en el programa aquí, que se llama estabilizar, para que me enseñe cómo está estabilizado el plano. Y vamos a hacer un play. Play. ¿Qué os parece? ¿Quién os iba a decir a vosotros que ese plano estaba movido? Nadie, ¿no? Está clavado, lo ha dejado fijo. Yo simplemente os voy a enseñar ahora cómo se haría en After para que veáis los problemas que tendríamos con este plano. No es que After tenga unas herramientas malas de traqueo y estabilizado, son buenas. Pero claro, esto es poner a prueba a las herramientas y al operador. Vamos allá. Vamos a After. Vamos a hacer lo mismo, como os decía, pero con las herramientas de estabilizado de After. En After, lo que tendría que hacer es coger la imagen, irme a estabilizar aquí abajo con el botón derecho. Entonces me sale esta ventana y tengo que elegir lo que hay dentro del cuadrado pequeño, es un grupo de píxeles. Claro, vamos a elegir un grupo de píxeles. Por ejemplo,
esa zona que hay ahí, que es, como veis, es una esquina verde. Enseguida va a empezar a botar la herramienta. Le doy a analizar, que se hace aquí abajo, en la paleta de traqueo, y veréis cómo empieza a saltar. En cuanto empieza a saltar, significa que ya podéis parar, que no sirve para nada. Bueno, todavía se está portando bien, ¿eh? Pero veis cómo vibra, hace así, y vibra. Eso luego, todo eso que está haciendo, que está vibrando, ahora cuando aplique el estabilizado, se convierte en que en vez de estabilizar el plano, lo que acabo de hacer es terminar de destrozarlo del todo. Ya no sirve para nada. Bueno, él ya ha terminado. Le voy a decir que se lo aplico en el eje X y en el eje Y. Y fijaros cómo hay vibraciones que hacen que el plano todavía esté peor. Sí que se ha estabilizado una parte, pero desde luego no es lo que habéis visto antes. Entonces, desde que Mocha entra en nuestra vida de Adobe After Effects, la vida es más fácil. Afortunadamente, todos los cambios que hay entre versiones, unos traen herramientas más potentes, como las dos que os he enseñado antes, Vanishing Point, Puppet Tool, y otros nos traen regalos como esto, como la CS4 que nos ha traído a Mocha. Bueno, y para terminar, voy a haceros un ejemplo de cómo podemos simular un efecto de iluminación 3D en una calle que es de día, donde pasa un tranvía. Ahora os enseño el plano y vamos a hacerla de noche y vamos a hacer que el tranvía ilumine la calle, ¿vale? Como que las luces están iluminando de verdad la calle. Me gustaría haberos enseñado más cosas. Creo que con esto tendréis una sensación más o menos de lo que se puede hacer con After. Es una muestra muy pequeña de la aplicación, ¿eh? La aplicación es muy, muy potente. Voy a abrir ese plano. Creo que tengo por aquí una muestra de lo que queremos conseguir. Aquí está. Fijaros, os he puesto las dos imágenes para que veáis la imagen original y lo que vamos a acabar haciendo, ¿no? No sé cómo se va a ver en el proyector. No está tan oscuro como se ve aquí, ¿eh? Es noche de verdad en el monitor. Pero fijaros cómo el tranvía lleva dos luces y está afectando al suelo. Está iluminando el suelo. Es decir, estamos generando un efecto de iluminación 3D físicamente. Con una aplicación, todo el mundo dice After Effects es 2.5D. Es verdad, es 2.5D. En After Effects no podemos crear objetos 3D. No se puede hacer. Sí podemos desde la versión CS4... traernos objetos 3D desde Photoshop. ¿Alguien sabe que ahora Photoshop maneja objetos 3D? ¿Lo habéis utilizado? Es otra de las mejoras impresionantes del programa. Podéis importar algunas extensiones 3D, traerlas a Photoshop, y una vez que las habéis traído a Photoshop y haberlos guardado como PSD, se pueden abrir como 3D en After Effects. Eso es otra de las novedades de CS4, que no me va a dar tiempo a enseñaros. Vamos a hacer esto, a ver si me da tiempo a hacerlo rápido. Si alguno ha hecho Pospo 3D con efecto de iluminación 3D, veréis algún truquito. Si nunca lo habéis hecho, algunas cosas no las vais a entender. Pero bueno, lo único que quiero que veáis es el proceso de trabajo de algo como esto, simplemente, ¿no? Entonces, primero voy a coger el tranvía, lo voy a estabilizar para yo trabajar más fácilmente con él. Después lo voy a hacer de noche. Después le voy a poner las luces, voy a hacer que afecte al suelo. Y después lo voy a volver a desestabilizar. Ese es el proceso que voy a seguir. Estabilizo, lo hago de noche, le pongo las luces, algo que afecte al suelo, y lo vuelvo a desestabilizar para dejarlo como antes. Pero al desestabilizarlo, las luces se van a mover como se mueve el plano desestabilizado. Esa es la idea, ¿no? Bueno, desgraciadamente no voy a poder ponerme el micro, así que no os voy a poder explicar todo el proceso. Me iré parando en algunas cosas. Y a ver si da tiempo a dejar algún minutillo de preguntas y repartiros lo que no os habéis ganado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Voy a coger el plano original. Aquí lo tengo. Voy a crear una composición con él. Y como os decía, lo primero que vamos a hacer es estabilizarlo. Lo ideal aquí sería recurrir a Mocha porque lo va a hacer mejor que After Effects. Así que lo primero que voy a hacer es mirar sus características, 720x576
25 frames por segundo. Nos vamos a Mocha. Voy a importarlo. Esto está en aquí, footage, tranvía. Avanzo, le digo 25 frames por segundo. Acepto. Bien, ya tengo el plano en Mocha, vamos a estabilizarlo. Lo que voy a hacer es elegir pues estos pivotes de por aquí y alguna ventana, pues tener en cuenta que aquí lo que ocurre es que el tranvía va a pasar por delante de muchas de las partes de la imagen y eso no me interesa, no me conviene. Entonces voy a elegir, pues como os decía, por ejemplo, esta zona de aquí, donde tengo esos pivotes que no se van a mover. Vamos a darle también, con esta herramienta de al lado, vamos a añadir más información. Por ejemplo, ahí tengo más información. Vamos a ver qué pasa por el final. Esta ventana de aquí también me sirve, porque no está tapada por el tranvía. Y cuanto más información le demos, pues más posibilidades tenemos de acertar. Y bueno, yo creo que con esto ya lo hará bastante bien. Voy a darle a analizar. Y él ya se pone a hacer el seguimiento. Este proceso que estoy haciendo es estabilizar el plano porque voy a tener que hacer que las luces sigan las luces del tranvía. Es más difícil hacer eso si el tranvía se está moviendo. Si lo estabilizo, ese movimiento lo quito y tengo que hacer menos keyframes, ¿vale? Porque voy a hacer un traqueo 3D, no tengo ninguna herramienta, ni Mocha ni After Effects me permiten hacer traqueos 3D. Entonces, lo voy a hacer en 2D, pero vais a ver que es muy fácil. Ahora activaremos la función de estabilizado que tiene el programa para ver qué tal lo ha hecho. No voy a matarme, porque no nos da tiempo, para que lo haga perfecto, pero vais a ver que lo habrá hecho bastante bien. Ahora, en cuanto termine, ya casi está. Si os fijáis, en algún momento se ha ido un poquito el plano de abajo, pero bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho. Activamos el estabilizado, hacemos un play. Bueno, hay un poquito de movimiento, si os fijáis, pero bueno, vamos a hacer que es bueno el plano, ¿eh? Ya os digo que tendríamos que trabajar un pelín, no mucho más, 3 o 4 minutos más con el plano para terminar de estabilizarlo y dejarlo perfecto. Muy bien. Vamos a exportar los datos desde Mocha, que se hace desde Track. Me voy a ir hacia la derecha. Aquí, Export Tracking Data. Algunas veces en PC pasa, no pasa en Mac, pero sí pasa en PC, que cuando guardáis los datos en el portapapeles, After Effects no los recibe, hay que cerrar After y volver a abrirlo. Son cosas que pasan. Los copio en el portapapeles, minimizo, nos vamos al tranvía. Fijaros, yo lo que voy a hacer es crear un objeto nulo para que sea él el que recibe los datos de Mocha. Creo el objeto nulo, despliego sus propiedades de transformación y lo que hago es pegar. Pego. ¿Veis que no está activo? Esto es lo que pasa a veces. Si no está activo, cerráis After, volvéis a abrir y entonces sí podréis pegar. Voy a guardar el proyecto. Ya os digo que esto en Mac no ocurre. En Mac pasan otras cosas. En PC pasa esta, ¿vale? Siempre hay alguno que otro problemilla de vez en cuando trabajando con las aplicaciones, pero bueno, no os tenéis que preocupar en exceso por eso. Cierro After. Aquí tenemos al amigo Vista paginando ahora como un loco. Y vuelvo a abrir After. Voy a volver a abrir After Effects. A ver si... Ahí vamos. En el momento que vuelvo a abrir el After, veréis cómo ya sí recibe los datos. A veces hay que volverlos a exportar desde Mocha, pero es lo único que hay que hacer. Pegaré los datos y enseguida haré la noche. Vamos a esperar a que arranque. Bueno, voy a aprovechar. ¿Quién se había llevado boli? ¿Tú te habías llevado boli? ¿Quién había?
Ahí está el after otra vez. Voy a abrir el proyecto. Ahora veremos si el menú de activación de pegar está. Vamos al nulo. ¿Veis? Ahora sí está disponible. Ahora ya pego. Se pegan todos los datos. Para estabilizar un plano solo necesitamos anchor point y rotación en este caso porque no hay variaciones de escala. Así que quito posición, quito escala. Ese es el objeto que ha recibido el estabilizado y ahora le digo al tranvía que su padre es el objeto nulo. Y ya tengo el mismo estabilizado que tenía en Mocha en After. ¿Vale? Voy a hacer la noche. Cojo el tranvía. Voy a utilizar un efecto de corrección de color que se llama exposición. Y vamos a bajar la exposición. ¿Se puede hacer con muchos? Bueno, como veo que ahí se ve un poco más oscuro, vamos a dejarlo por ahí. ¿Se puede hacer con muchos? Yo lo voy a hacer con este. Y ahora vamos a hacer que sea un poco más azul. Pues otro efecto de corrección de color. Por ejemplo, niveles. Se podría hacer con curvas también. Me voy a niveles, me voy a la zona de los azules y vamos a cargar más azules. Y se va azulando. Lo que era esto, ahora es esto. Ya os digo que ahí se ve más oscuro, así que lo voy a dejar más claro. No pasa nada. Bien, pues ya tenemos el plano estabilizado. Ahora voy a generar el suelo, un sólido. Voy a generar un sólido gris del tamaño de la composición y voy a utilizar un truquito que es para abatirlo y que tenga la misma perspectiva que el suelo que estáis viendo en el plano, voy a ponerle una rejilla. Eso lo hago con efectos generar grid. Ahí está la rejilla. Lo voy a convertir en 3D. Voy a hacerle un procesado 3D inicial, que es abatirlo. Aquí lo voy a rotar en el eje X y ahora lo voy a bajar en el eje Y. Lo bajo. Ah, perdón. En el eje Z que lo he rotado. ¿Vale? Lo he bajado. Y este es el truco que os recomiendo si alguna vez hacéis tratamientos en 3D. Ya no me voy a mover más ese plano y lo que voy a hacer es cargar una cámara y darle la perspectiva con la cámara para que todos los objetos que se creen a partir de ese momento ya tengan la perspectiva concreta del plano. Entonces genero la cámara, una nueva cámara. Ahí está la cámara con una profundidad de 28 milímetros porque me interesa por el punto de fuga que hay. Y fijaros, ahora ya cojo las herramientas de la cámara y voy a orbitar para darle la perspectiva gracias a la rejilla que quiero que tenga el plano. Voy a escalarlo y gracias a las líneas de la rejilla veo si la perspectiva es la correcta. Todo lo hago con la cámara. Bien, pues ya tengo el plano con la perspectiva que tiene la imagen 2D. Le voy a quitar ya la rejilla que ya no la necesito. Eso es lo que tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cargar un foco. Vamos a crear un objeto, un foco que va a ser puntual. Va a tener ese color para que tenga así un tono cálido. Y fijaros lo que va a ocurrir ya, el tipo luz puntual, ok. Como veis ya está iluminando el sólido y yo ya lo puedo mover con la perspectiva del camino del tranvía, vamos. Ya tiene la misma perspectiva. Bien, ahora lo que voy a hacer es, para que esto afecte al suelo, utilizar un modo de fusión. Me voy al objeto sólido gris que le he dado la perspectiva y le he puesto el foco. Me voy a los modos de fusión y le vamos a dar Classic Color Dodge. Y fijaros cómo ya ese foco lo que está haciendo es iluminarme el tranvía. Voy a darle más intensidad. No sé cómo lo veis ahí, se nota, ¿no? Bueno, pues como veis ya lleva el camino del tranvía y lo único que voy a hacer ahora es crear muy pocos keyframes, la verdad. Como está estabilizado, voy a crear un keyframe cada segundo para que siga las luces del tranvía. Entonces, fijaros, voy a acercarme. Creo una llave de posición y me llevo el foco en el eje Z hasta conseguir el efecto sobre la carretera que a mí me interesa.
más o menos por ahí. Ahora ya lo posiciono en el eje X. Voy a acercarme más. Y lo pongo sobre el foco. Primer keyframe. Voy a avanzar un segundo entero, ¿vale? Un segundo. Reposiciono el eje Z. Y lo bajo un poquito en el eje Y. Otro segundo más. Reposiciono otra vez el eje Z. Y lo bajo en el eje Y. Avanzo otro segundo más. Tres. Como veis, tampoco me estoy matando. Reposiciono ahí. Si la velocidad del tranvía es constante, podéis ahorraros más keyframes todavía. Podéis hacer cada dos o cada tres segundos. Me voy al segundo cuatro. Vuelvo a arrancar ahí en el segundo, en el eje Z, bajo en el eje Y. Un segundo más. Y fijaros con este. Ese ni siquiera lo voy a hacer porque ya es el final, para que veáis lo que está ocurriendo. Veréis cómo ahora la luz se refleja sobre el camino del tranvía, como si la luz del tranvía estuviera iluminando la carretera. Habéis visto que no ha sido muy complicado gracias al truco de mover la cámara, porque ahora la luz ya se mueve con la misma perspectiva. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, es darle al tranvía que esos focos alumbren más. Lo que voy a hacer es utilizar un nuevo sólido. Y voy a utilizar un efecto de una compañía que se llama Trapcode. ¿Los conocéis? After Effects no tiene luz volumétrica. Trapcode hace que la luz sea volumétrica gracias al efecto Lux que tenéis ahí. Voy a ponerle el Lux. Fijaros cómo, donde está el foco, antes no había nada y ahora hay un efecto de luz volumétrica. Si ahora le digo otra vez un previo, puedo hacer que el tamaño de ese foco sea más grande o más pequeño en función de la intensidad del foco. Pero ahora todo es muy fácil de cambiar, porque si quiero que el tranvía, en vez de iluminar en naranja, ilumine en azul, lo único que tengo que hacer es cambiar el color de la luz y todo lo demás cambia automáticamente. Claro, ahí ya no he seguido, por eso se queda el foco ahí parado, se ve el truco. Pero fijaros cómo da el pego. Si yo ahora ilumino más el foco, vamos a hacerle un cambio a este para decirle que tenga un poquito menos de caña. Y si yo ahora cojo el foco y le digo, no, tú no eres rollo naranjilla, eres rollo azulito, pues veréis que cambia la luz y cambia todo el efecto automáticamente. Ahora tenemos un foco azul. El reflejo sobre el suelo es azul. Todo fácil y sencillo, ¿no? Todos los cambios se producen automáticamente. Por si se puede ir cambiar el tamaño del foco mediante va avanzando el tranvía, porque claro, desde lejos se ve más pequeño que... Como he utilizado una luz 3D y me he movido en el eje Z, cambia. Todo depende de la precisión con la que tú hayas hecho la animación en el eje Z, pero el tamaño está cambiando. No es el mismo tamaño allá que aquí, si te fijas va creciendo, gracias a eso. Porque es 3D en realidad, te estás moviendo en el eje Z. Bueno, ahora lo único que faltaría es hacer el otro, que es muy fácil, es el mismo procedimiento. Y hacer el desestabilizado de la imagen para que el foco, el plano se quede como estaba inicialmente y el foco se mueva con el plano. Ahí se utiliza un truco un poco raro que no sé si vais a entender, os lo voy a enseñar. Y con eso, si tenéis preguntas, las resolvemos y si no, pues os enseñaré los links y terminamos el taller. El modo de desestabilizar un plano que se ha estabilizado previamente es hacer lo contrario de lo que hemos hecho. Voy a generar una composición. Vaya, hombre. Ya he sacado las herramientas de donde debía. Voy a generar una composición donde voy a meter el tranvía 3 que acabo de hacer. Voy a ponerle un objeto nulo otra vez.
y vamos a hacer que este objeto nulo haga lo contrario que el otro. El otro está estabilizando, vamos a querer que este desestabilice. Fijaros, voy a poner esto en el modo de dos composiciones para ver una y la otra. Aquí tenemos este es el objeto nulo que estabiliza. ¿Cómo estabiliza este objeto nulo? Gracias al anchor point y la rotación. Yo voy a querer que este objeto nulo, con la posición desestabilizaré, perdón, estoy con el que no debo, con la posición de este objeto nulo desestabilizo y con la inversión de la rotación hago lo contrario. Entonces voy a darle la vuelta a los valores. Entonces fijaros, de este objeto nulo voy a querer el valor de anchor point, pero lo voy a querer convertir en posición. Si convierto el anchor point en posición, este, en vez de estabilizar, desestabilizará, hará lo contrario. El anchor point estabiliza, la posición desestabiliza en un estabilizado. ¿Cómo lo hago? Con una expresión. Al clic y le digo, tú vas a leer los valores de anchor point. Esto que es anchor point, aquí se ha convertido en posición. ¿Y la rotación cómo la invierto? Expresiono la rotación, le digo que lea los valores de rotación y al final multiplico por menos 1. Hago lo contrario. Bueno, pues ya tengo que ese objeto nulo hace lo contrario del estabilizado. Y ahora es muy fácil. Le digo a esta composición que su padre es el objeto nulo. Lo que acabo de conseguir es anular el estabilizado del plano y hacer que las luces que he añadido se muevan y el plano que he añadido se mueva con el plano. Como el estabilizado no es perfecto, pues veréis que hay alguna variación, pero ahora mismo esa luz ya se está moviendo con el plano, el reflejo sobre el suelo se está moviendo con el plano y el plano que había estabilizado antes he dejado de estabilizarlo. ¿Vale? Bueno, os voy a poner los links. ¿Tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Que ha sido bastante, la verdad. John Lennon dijo una vez que la vida es lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿no? En mi caso, la vida es lo que me ha ocurrido mientras he estado ocupado trabajando con After Effects. Y bueno, espero que el taller de hoy os haya servido para que a partir de hoy al menos le dediquéis un poco de tiempo al After, porque es una herramienta potentísima. En el 2012 se espera que el 93-94% del contenido de la transferencia a Internet sea vídeo. Entonces, por fortuna para mí, cada vez todo más es vídeo y os recomiendo desde luego que estas herramientas hacen que vuestros trabajos tengan otro acabado y otro look después cuando las subís a Internet y no son complicadas, así que vale la pena dedicarles tiempo. Os voy a poner los links que os decía. El de Mocha, por si queréis bajaros una versión de demo. A ver... aquí está. A ver cómo lo hacemos. Bueno. Adobe Labo, grupo de usuarios por el que es posible que este taller se haga hoy aquí. La página es muy fácil, adobelabo.com. ¿Qué tenéis ahí? Tutoriales gratuitos. Vais a ver tutoriales parecidos a los que he hecho al final con lo de la luz. Son en descarga gratuita. Es un grupo de usuarios que organiza eventos y regala licencias de Master Collection cada 6 meses. Entonces, lo único que tenéis que estar atentos, si os interesan las aplicaciones de Adobe, es un grupo de usuarios solo de vídeo. adobelabo.com. Video to Brain. Aquí tenéis DVDs con videotutoriales gratuitos. Luego, todos los que queráis, pasáis a coger. Hoy se sortearán 3 licencias anuales para que los que tengan la suerte de coger esas 3 licencias puedan estar un año tragándose gratuitamente todos los cursos que tiene esta compañía en Internet, que son de todas las aplicaciones de Adobe. La página es v2b.es, si queréis entrar. Son cursos realmente baratos. Están por 60 euros cursos completos de Photoshop, de After Effects, de Illustrator, de InDesign, programación con Flash, en fin, hay de todo. Imaginer Systems, los creadores de Mocha, con los que se sortearán esas 3 licencias que os he dicho de Mocha completas para que podáis utilizar la versión 2 con After Effects.
La página es unís esto y esto sin espacio imaginesystem.com. Y por supuesto, que están ahí ocultados la gente de Adobe. Y ahí tenéis mi Twitter. No sé si hay mucho tuitero aquí. Ese es mi Twitter. Y mi email, por si alguna vez os quedáis atascados con el after, no os cortéis y mandad mails que, aunque a veces tardo en contestar, siempre contesto. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahora hay ahí chapitas, DVDs de Video2Brain, chapitas de Video2Brain, una camiseta que se la voy a regalar al que me conteste una pregunta que voy a hacer. Bolis, todo eso os lo podéis llevar por, vamos, hasta que se acabe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? Quien me diga, si lo sabe, por qué el sistema PAL de televisión trabaja 25 imágenes por segundo, le regalo la camiseta. Ha sido más rápido que tú. Por la frecuencia eléctrica. NTSC 30 frames por segundo, 60 campos porque son 60 hercios. En todos los países que trabajan con esa frecuencia. Y PAL 25 frames por segundo, la luz son 50 hercios, 50 campos. Un boli, no me quedan más camisetas. Bueno, pues gracias a todos. Espero que os haya gustado el taller y que a partir de ahora os enganchéis un poco más con el After y las herramientas de Adobe. Gracias.